Las coloridas y hermosas orquídeas en estos maceteros son la flor representativa de Huari, llamada el Huagán Cuguaita, en sus diferentes colores y variedades que son cultivados por una familia huarina con el propósito de conservar, ya que se encuentra en extinción. Para nosotros la leyenda de la flor de Huari es conocido que Juan Huarín había plantado esta flor en las cuatro esquinas de nuestra plaza, ¿no? Y que siempre decimos el dicho de que quien viene a Huari, la flor de Huaganco le encanta, ¿no? Entonces el que se va llorando por el término eso de Huaganco. O muchos los que se quedan encantados con las guarinas y se quedan en Huari, ¿no? El término de Huaganco, Huacaicanqui, Huaganco, ¿no? Del llorar, el término llorar en castellano. Está saliendo otro color. Por ser una orquídea especial, requiere de su cuidado, por lo que la familia ha acondicionado dentro de su vivienda lugares adecuados, donde han preparado los maceteros con tierra especial. Los profesores Carlos Mori y Magdalena Asensios buscan conservar la flor de Huaganco sin fines de lucro. Más o menos tiene algo de 5 años, que no es fácil, ¿no? Hay que cuidarlos de pequeñitos para que florezca, se llene el macetero, y también hay que saber cómo sacarlos, dividirlos para que vayan aumentando, ¿no? Hay que cuidarlos bastante. Con el propósito de preservar esta orquídea nativa de la zona, es necesario crear conciencia en nuestros pobladores y de esta manera bajar el porcentaje de depredación de esta flor representativa de Huari. Sería muy interesante porque se nota que también están en proceso de extinción y habrá un momento en que también se va a extinguir las orquídeas que tenemos nosotros. Entonces lo que yo recomendaría es especialmente a los que van a hacer los esparcimientos, acampamientos a diferentes zonas donde es el hábitat de estas plantitas, que lo cuiden, porque hay muchos niños que los traen o las personas que los traen no saben con qué tipo de tierra cultivarlos, ni tienen idea de cómo cultivar esas plantitas y los matan, los traen principalmente para matarlo. Y no debe ser así. Y por otra parte también a la gente del campo decirle que no lo traigan con fines de lucro de comercializar. Se ve en las ferias que el año pasado, el anteaño pasado, demasiada depredación porque han traído plantas para venderlos, ¿no? Entonces, por lo menos por la zona de Puruay está bien protegido por el Parque Nacional de Huascarán. Así es que, si te regalan una flor de Huaganco, su embrujo te obligará a quedarte, y si te vas, te irás llorando. Por estas razones, es necesario su conservación. ¿Y cuántas macetas más o menos tienes, profe? 17 macetas de 17 colores.